Hello, 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 can you hear me? Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar a tiempo. Creo que sí todos me logran escuchar. Sí, se escucha, claro. Ok, excelente. Buenas noches, bienvenidos. Eh, gracias por los que ya activaron su cámara y los que van ingresando. Por favor, eh, vamos activando nuestra cámara, por favor. Ya vamos a dar inicio, por favor, aún creo que faltan, somos... Eh, aproximadamente 30 personas para los participantes de esta reunión. So, welcome. Nice to see your cameras for the ones that are already with the camera on. Veamos los que faltan. Todavía no han encendido su cámara. Gilma Pavón. Ashley Naomi, please. Um, Voy a iniciar dando eh, algunas indicaciones en español. Eh, verifiquen, por favor, que al momento que ustedes han ingresado a la plataforma de Zoom, han colocado sus dos nombres y sus dos apellidos, tal cual aparecen en su documento único de identidad. Veo varios que... Eh, les hace falta el segundo nombre y el segundo apellido. Apellido Calles, Erika Valladares, Gilma Pavón. Eh, verifiquemos, no necesitan salirse de la plataforma de Zoom. Marcia Reyes, eh, hay que colocar dos nombres y dos apellidos. No necesita salirse de la reunión. Si usted ve en la plataforma de Zoom. En la parte de abajo usted tiene los botones tanto para activar micrófono, cámara y hay una opción donde dice participantes. Usted le da clic ahí. Cuando usted le da clic ahí, le aparece el nombre de todas las personas que están en la reunión. Y eh, usted busca su nombre. Normalmente su nombre va a ser el primero en la lista. Le da clic ahí y ahí hay una opción que dice renombrar o cambiar nombre se selecciona sobre su nombre la opción renombrar o cambiar nombre y ahí le va a aparecer su nombre tal cual usted ha ingresado entonces debe de colocar dos nombres y dos apellidos verifiquen por favor especialmente cat calles eh, erika valladares Gilma Pavón, Marcia Reyes, deben de colocar dos nombres y dos apellidos. Los demás creería yo que sí tienen sus dos nombres y sus dos apellidos correctos. Eh, Diana Martel, también por favor verifique agregar dos nombres y dos apellidos. Eh, no sé si, si captan la indicación cómo hacer el cambio diana martel debe de poner dos nombres y dos apellidos en la aplicación okay. de zoom no okay. problem no necesitan salirse de la aplicación para hacer eso ustedes se van al icono de participantes allí en la pantalla donde tengan la aplicación de zoom y ahí hay una opción donde usted le va a dar renombrar ok selecciona su nombre Ahí dice renombrar y usted debe de poner dos nombres dos apellidos y automáticamente se actualiza acá sin necesidad de abandonar esta reunión porque eh, ya les voy a comentar que la aplicación de Zoom va a ir colectando minutos exactos de su conexión. Diana Alexandra, excelente, ya logró cambiar ahí. Muy bien, déjenme verificar. Andrea Castro, acaba de ingresar Andrea Castro. Por favor, verifique dos nombres y dos apellidos. Eh, los demás creo que ya lo lograron hacer muy bien. Eh, ahí está, yo creo que a todos están dos nombres y dos apellidos. Esto usted lo tiene que hacer siempre, ¿ok? De hecho, eh, cuando usted ingresa a la plataforma, ya en teoría debería de estar, si usted no se desloguea, no se sale de la aplicación, en teoría ya debería de estar. Eh, sus dos nombres y sus dos apellidos, pero si no es así, ¿cómo usted puede validar que estén sus dos nombres y yéndose al icono de participantes y ver ahí? Normalmente, como le digo, usted es el primero que va a aparecer en la lista. Entonces, usted ahí verifica. Lo que le aparece ahí es lo que están viendo los demás compañeros en su pantalla, ¿ok? De momento, solo Andrea Castro. Eh, hace falta que actualice su nombre completo, Andrea Castro. Si me escucha, por favor. Verifique dos nombres y dos apellidos. Eh, agradezco por los que tienen su cámara. Hay algunos que eh, veo: Gilma, Ashley, eh, Andrea Castro. No sé si me logran escuchar. Vamos activando nuestra cámara, por favor. Vamos a hablar de algunas generalidades. This is the very first day. So, hay algunas cosas que debemos, debo mencionar. Eh, no sé si ustedes ya tuvieron una reunión eh, de orientación, de indicaciones generales. Creo que sí, ¿verdad? En ese eh, tipo de inducción, ahí les explican el programa, les explican cómo... Normativa, gracias Juan, gracias. Ahí me contestó en el chat. Este, ya les informaron, right, de la eh, política cómo se desarrolla este este contenido. Más sin embargo, pues yo lo voy a mencionar rápidamente porque eh, es importante que estemos en la misma página. Eh, de momento, nada más tengo a Andrea Castro que no ha actualizado su nombre. Eh, esto, como se los he dicho al principio, todos los días yo voy a validar que usted ingrese a la plataforma de Zoom con su nombre completo, es decir, dos nombres, dos apellidos, que es lo normal, pero si usted tiene solo un nombre, pues solo uno, pero normalmente todos tenemos dos nombres, dos apellidos. La idea es que usted debe de colocar en la plataforma de Zoom el registro tal cual aparece en su documento único de identidad y usted puede decir ¿y por qué y para qué ah el detalle es gracias Andrea el detalle es que la plataforma de Zoom está eh, traqueando no sé cómo decirle está llevando el conteo de eh, los minutos que usted está conectado y lo hace por medio de su nombre, no puede poner solo Juanito, Chepito, no, debe de ser eh, la plataforma reconocer el nombre de la persona que estuvo conectada con el nombre que usted ha registrado eh, con Inglés Corporativo. Entonces, vuelvo y repito, creo que casi está la mayoría, faltan todavía como tres, cuatro personas porque somos 30 más. Eh, mi persona seríamos 31 y ya vemos 27 conectados. Entonces faltan algunos que ingresen, pero la gran mayoría está acá. No olvide, todos los días usted tiene que verificar que dentro de la plataforma de Zoom usted tiene dos nombres y dos apellidos. ¿okay? Si no los tiene, usted se va a la opción de participante, busca su nombre, le da renombrar cambia su nombre completo y eso es todo. No necesita abandonar la reunión y volver a entrar, sino que dentro de la reunión usted puede actualizar su nombre. No sé si está clara esa parte o habrá alguna duda. Está claro. Excelente, muy bien. Eh, creo que tal vez algunos de alguna forma, tal vez en alguna otra sesión o seminario, tal vez han utilizado la plataforma de Zoom, pero pueda que también sea la primera vez para alguno de ustedes estar en esto, pues de um, la plataforma de Zoom, pero no se preocupe, usted va a aprender al menos los botones básicos que usted necesita, lo va a aprender a hacer sin ningún problema. Eh, ya les voy a explicar algunos detalles importantes de... De la plataforma. So, welcome one more time. Al inicio les di la bienvenida, pero ya está casi la mayoría. Eh, vuelvo a, a, a decirles, ¿verdad? Bienvenidos. Eh, un gusto, la verdad, ver que están ahí todos con sus cámaras. Eh, me voy a presentar, les voy a colocar este acá en el chat. Déjenme ver. No sé por qué no me da esta opción aquí. Aquí está. Bien, les voy a colocar acá en el chat de esta eh, reunión, de esta video, con mi nombre. OK. Y también les voy a colocar mi número de teléfono. Este número es de llamadas regulares y también es eh, número de WhatsApp, creo que la gran mayoría ya está en el grupo de WhatsApp, no sé si habrá de casualidad alguien en esta reunión que no esté en el grupo de WhatsApp, que me indique para ver si les puedo compartir eh, el link para que puedan unirse, Erika y ¿Erica? Yo aún no me encuentro en el grupo de WhatsApp. Ok, permítame, déjeme eh, buscar el link, porque en este, um, en este grupo de WhatsApp, yo no soy es, yo no soy administradora del grupo, pero sí pertenezco al grupo. Entonces, eh, yo no puedo, si usted me da su número, yo no puedo agregarla porque no tengo el el rol de um, administrador del grupo de WhatsApp. Estos grupos son administrados por Inglés Corporativo. Ellos lo crean, ellos lo administran, pero yo sí tengo el link de acceso. Déjeme buscarlo acá. Se los voy a colocar en este chat y me hacen el favor de agregarse en este mismo instante, por favor, ya que todos debemos de estar. Ahí está. Miren, para los que me pone ahí Ashley, que no está, eh, por favor, agreguémonos en este instante para que todos formemos parte de ese grupo de WhatsApp. Ahí veo que ya varios se están uniendo y les voy a reenviar algunos mensajes que han compartido en el transcurso del día en este grupo para que todos los puedan ver, los que se están ingresando en este instante y puedan estar al tanto, ¿verdad? De la información que se ha compartido en el grupo. El grupo de WhatsApp es el único medio que tenemos para comunicarnos, ¿verdad? Todos los días nos vamos a estar viendo una hora en estas sesiones, pero eh, cualquier cosa en el grupo tenemos la presencia de miembros de inglés corporativo. En este caso tenemos uno, dos, tres, cuatro personas que van a estar con nosotros en el grupo de WhatsApp. Estas personas son parte del staff de inglés corporativo, es decir, que ellos están ahí para ayudarnos, para podernos brindar asistencia si, si llegáramos a necesitarla, ¿verdad? Eh, Igual, ahí está mi nombre. Yo acabo de enviar esos mensajes para que usted los pueda ver. Es lo que se ha compartido este día para los que no estaban aún en el grupo. Eh, ahí se les envía el enlace de esta reunión. Ese mensaje, no sé si usted sabe que se pueden como guardar dentro del grupo de WhatsApp esos mensajes como favoritos. Es decir, para que usted lo tenga ahí siempre. ¿Por qué? Porque el enlace va a ser el mismo. Siempre vamos a tener 16 sesiones empezando este día, cuatro por semana, ¿verdad? De lunes a jueves. Entonces, el link es el mismo, no vaya usted a decir mañana, ¿y cuál es el link de la reunión y dónde está? Es el mismo siempre. Entonces, ese enlace, ese meeting ID y la contraseña o el password, téngalo usted ahí a la mano porque ese es el mismo que usted va a utilizar todos los días. Para sus sesiones, ¿ok? Así es que eh, cualquier cosa ahí en el grupo, alguna dificultad, usted puede eh, fácilmente colocar. Eh, Tengo este problema y mi persona, este, o alguien de parte del staff, nos van a colaborar ayudándonos para solventar su inconveniente. No sé si ahora sí todos están en el grupo de WhatsApp. alguien se acaba de unir acá también, pero bien. 71, 79. Bien, creo que sí. Entonces, como les digo, este día es un tanto diferente, and it's not like a regular normal class because I have to give you the details and everything information that probably uh, ya lo sabe, pero hay que volver a mencionar estas generalidades por si hay alguna duda se deben de aclarar. Agradezco una vez más su cámara, ¿verdad? Esto es un requisito de parte de INSAFOR e Inglés Corporativo, mantenerse con su cámara encendida. Eh, agradezco que, que lo están haciendo y... Eh, si bien es cierto, esta es una clase 100% virtual, ¿verdad? Es una asesoría 100% virtual. Eso no quiere decir que no le vamos a tomar importancia. Si ustedes se fijan, lo que acabo de compartir son unas indicaciones. Mire, la primera indicación dice, su asistencia a las clases es obligatoria. Es decir, que a ustedes ya le explicaron cómo se trabaja dentro de estos módulos. Eh, Prácticamente usted es un autodidacta, es decir, usted va aprendiendo por sí mismo. Estas sesiones son como para eh, darle un soporte, una guía, una ayuda al trabajo que usted está desarrollando. No sé si eh, todos ya saben que se trabaja por medio de una plataforma y eh, en teoría espero que todos tengan acceso. En un momento les voy a compartir la plataforma para que ustedes también puedan ver eh, que es bastante práctica. La verdad no es una plataforma que usted tenga que ir a tantas Windows así como a diferentes ventanas. Es everything in one, right? O so, todo está ahí en una sola página. Entonces eh, pregunto: ¿Todos ya tienen acceso a esta plataforma o de casualidad habrá alguien que no tiene acceso, no porque no haya intentado, sino porque intentó y le dio un error. Eso es bien importante que usted me lo diga hoy mismo. No podemos llegar allá al final del módulo y usted me vaya a decir, "Mire, es que yo nunca pude entrar a la plataforma porque ya se quedó reprobado." Porque eso es el pase para usted al siguiente módulo es la entrega de su plataforma completa. Si alguien no ha intentado porque no tenía tiempo, porque estaba trabajando, porque no ha podido, por favor, si está en su posibilidad en este instante intentar ingresar, hágalo. Eh, no sé, alguien levantó la manita por aquí, pero ya la bajaron. Bien. Sí, yo solo quería hacer una consulta. No es este... el día. Dígame. Eh, yo estoy en el curso de Excel. ya tengo acceso a la plataforma. Pero ahorita que entré, aún no me aparece en la plataforma el curso de inglés. Vale. Uh -huh. Déjenme, le voy a compartir. Probablemente pueda que le aparezca eh, en transcurso de hoy y mañana. Si mañana Noelia no le aparece, por favor me recuerda. Porque sí, debe de aparecerles un icono. Voy a. Compartir pantalla quizá, ah, pero antes tengo que pasar la asistencia. Permítanme, ya se me escapaba. Todos los días yo voy a pasar a asistencia. Así como dice ahí en el mensaje, este la asistencia de ustedes es prácticamente obligatorio. O sea, usted ya le explicaron cómo se trabaja este proyecto, esta eh, metodología que se tiene. Entonces, eh, como le menciono, la plataforma de Zoom va colectando la asistencia. Yo voy a pasar a asistencia en dos ocasiones, al inicio de la clase y al final. Pero lo que cuenta en sí en la asistencia son sus minutos conectados. Quiere decir que no se vale entrar a las 8 y 5 y decir, a presente, aquí estoy, me voy, me deparranda. Y, y bueno, ya dije que estaba presente y, y ya me escapo, me escapo de la clase. No se puede hacer eso. Tampoco no es correcto entrar. Ah, como la maestra dijo que un 5 para las 9 iba a pasar la asistencia, pues yo entro 5 minutos para las 9 y digo presente, aunque yo no estuve en toda la hora de clase, pero como dije presente. Pues ahí me puso asistencia. Yo le voy a colocar asistencia. Si usted me contesta en cualquiera de las dos ocasiones, ya sea al inicio o al final, usted la asistencia la va a tener. El problema es que la plataforma de Zoom va a arrojar el dato de los minutos que usted estuvo conectado ese día. Y si solo entró a decir presente o, o solo entró al final para decir presente, la plataforma de Zoom va a decir fulanito estuvo cinco minutos conectado de 60 minutos que debió estar conectado. Es decir, que al sistema, a la plataforma, no la podemos engañar. Usted o a mí me puede decir, no, si yo aquí he estado y yo le voy a poner que sí pero a la plataforma usted no la va a poder engañar. La plataforma, por medio de su nombre completo, va a reconocer su usuario y los minutos que usted estuvo conectada. Es decir, que no se puede usted estar saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, porque eso al final le va a afectar. Eh, Cintia, Paola, I guess you have a question. Go ahead. Eh, fíjese que yo estoy conectada desde mi teléfono ahorita, pero me quiero conectar desde la computadora. Eh, si yo hago ese cambio, entonces ahí ya me cuenta los minutos que voy a hacer ahorita. Definitivamente, lo que yo le recomiendo es que se ingrese con su computadora sin salirse del teléfono, porque si usted se desconecta, va a perder esos minutos. O sea, pueden ser dos, tres, cuatro minutos que usted se tarde, pero se le va a descontar de su tiempo de conexión entonces si usted puede ingresar con los dos usuarios ahorita o es decir con sus dos dispositivos y cuando ya esté en la computadora desconecte el teléfono para que no le no pierda esos minutos ¿verdad? Eh, ya les voy a mencionar algunas generalidades no sé si le respondí bien ahí Cintia la idea este, eh, sí, gracias ok, no problem so como le digo su conexión aquí es vital y yo voy a pasar a asistencia, pero quien le va a traquear, quien le va a medir sus minutos de conexión en cada video call es la plataforma de Zoom. Y si usted en la plataforma de Zoom, usted pone, a veces aparece Samsung Galaxy, nadie se llama Samsung Galaxy, entonces en la plataforma esa asistencia no la va a contar porque no hay nadie registrado con el nombre de Samsung Galaxy, ¿verdad? Tiene que ver que este es su nombre completo para asociar. Quién es el usuario, ok? Por eso es importante, no es que yo quiera ver su nombre, cómo se llama completamente, no, es que es, es importante que esté así para poder asociar la asistencia con la plataforma de Zoom. Uh, Marcia Beatriz, go ahead. Marcia, ¿tiene alguna duda? Puede activar ahí su micrófono, por favor. Yes. Uh, it says, uh, Marcia Beatriz Reyes. Tiene su manita levantada en la plataforma de Zoom. No sé si lo ha hecho porque tiene una pregunta. Creo que sí, pero no se le escucha. Es importante eso. Ahorita es el primer día, estamos ahí como, ¿y quién? ¿Qué nos van a decir? Tal vez algunos preocupados y esa maestra y será enojada y que no va a decir primero, ¿verdad? Uno siempre se pone así como un poco tenso, pero tranquilos, ¿ok? No se ponga nervioso, tranquilo. Este es un proceso natural que lo tenemos que ver así. Poco a poco vamos a irnos metiendo en materia, pues. Ahora estoy hablando mucho español, pero es porque hay cosas que hay que aclarar desde el primer día. And then, so we are going to switch to English, okay? Pero usted tranquilo, no se ponga nervioso, no esté preocupado, más bien tranquilo, respire profundamente, que apenas vamos a comenzar. Eh, le decía, es el primer día, usted tiene que verificar que a usted le funciona su cámara y su micrófono. Muchas veces nos conectamos con el teléfono. Exacto, por ejemplo, ahí creo que Marcia está escribiendo en el chat que no, no le deja, o sea, tal vez sí activa Marcia el micrófono, pero porque aquí me aparece que lo tiene a, ahí, se lo acabo de poner en mute yo, yo desde acá yo le puedo activar el audio y desactivarle, pero cuando yo le doy la opción me da un error, quiere decir que algo está este, incorrecto en su, en su, ahí, bueno, ahí está en mute ahorita Marcia. O sea, uno a uno vamos a ir probando con la asistencia. Ahorita voy a pasar a asistencia. Verifique ahí en la plataforma de Zoom, ahí va a haber un icono de micrófono. Usted lo pone ahí. Ahí está este cerrado, ¿verdad? Parece como un voladito rojo. Pero cuando usted activa su audio, se tiene que escuchar. Ahorita que yo pase la asistencia, vamos a salir de dudas si su micrófono funciona. Si no funciona, habría que ver. Se está ocupando un auricular, qué sé yo, unos audífonos, una bocina, un parlante, lo del teléfono, lo que sea, pero usted tiene que tener su audio trabajando. Ahí, Marcia, no sé qué dispositivo estará ocupando, porque por lo menos ahorita su micrófono está abierto, pero no se le escucha nada. Sí me aparece ahí micrófono abierto, pero... No, eh, no, no no me dice nada. Igual el micrófono de Elmer Iván ya, ya lo canceló, pero estaba abierto. O sea, usted tiene que mantenerse Marcia, en silencio. No sé si me escucha así. Ahora sí, Marcia Beatriz. Sí, sí, eh, sí mi pregunta es, este, eh, no, yo no había entrado a la plataforma, pero para poder este, entrar, ¿cuál es la contraseña? Pide el, el correo y una contraseña, entonces la contraseña ahí este, dice 1, 2, 3, 4, 5, pero la puse y no pude entrar. Sí, correcto, esa es la contraseña, es decir, que ellos como, ya, como que ya le envían a usted el usuario y la contraseña. No uh -huh. sé si después le da la opción de cambiarla, yo creo que no, no estoy segura. Pero eh, esa es, vamos a verificar Marcia, eh, si estamos colocando bien los espacios, a veces por un espacio, una mayúscula, una minúscula, puede dar error. Habría que tal vez volver a verificar y si el problema persiste, Marcia, por favor me avisa para pedir ayuda de parte del staff para que ellos le puedan ayudar a ingresar, porque la plataforma es vital, es decir, que usted va a empezar a trabajar en la plataforma desde hoy, no uh -huh. mañana. Hoy mismo tenemos que ir avanzando en los ejercicios de la plataforma. Así es que, bienvenidos a esto. Así que, para los que no están muy acostumbrados a desvelarse, aquí vamos a aprender a desvelarnos un poquito. Yo no digo a la medianoche, pero sí, eh, tiene que dedicarle por lo menos unos 30 minutos a la plataforma al día para que usted en la fecha que nos pidan. Entregar los ejercicios completos, usted ya los tenga hechos. No podemos esperar. Ay, yo el último día la completo, no funciona así ese sistema no, acá. No puedo entrar. Me okay. dice no se ha podido iniciar tu sesión. Dice contacta al equipo de soporte. Ok, vamos a verificar entonces, Marcia, qué sucede con su usuario, eh, pero. El tiempo está pasando rápido, necesito validar urgentemente la asistencia. Voy a desconectar un momento mi cámara para poder moverme por acá eh, con la asistencia. Voy a pasar asistencia, eh, permítanme que esta cuestión. Eh, voy a pasar asistencia, como le digo, dos veces en la hora de clase. Ahorita ya me pasé porque tendría que haber sido antes, pero igual eh, me interesa saber que su nombre está acá, porque a veces usted tal vez es de otro módulo y le mandaron el link incorrecto y no es de aquí, es de por allá. Entonces hay, hay que asegurarnos que es usted el que debe de estar en este, en este módulo. Voy a leer en esta ocasión nombres completos para validar que su nombre está correctamente escrito y no se lo han cambiado. Eh, luego, pues ya al validar esto, yo no voy a leer toda la lista porque me tiro pues más de 10 minutos en leer nombre por lo, nombre, pero por ser la primera vez sí debo de hacerlo. Por favor, al oír su nombre, abra su micrófono y me contesta present, presente en inglés o en español, pero lo importante es que me diga aquí estoy. Eh, leamos, veamos, veamos, Alba Luz Cruz de Vázquez. Present. Okay, very nice. Andrea Mireya Castellanos singer man, My goodness, that's a nice last name. Thank you, present. Okay, Andrea, where where are you from or where is your last name coming? De donde será ese apellido? Uh, es de entre alemán y francés. Okay, yeah, that's really, really strange, but it's nice. Thank you, Andrea Mireya. Let's see. Andrea Patricia Castro Caballero. Present. Okay, welcome. Very nice. Andy Mauricio Escobar Alfaro. Present. Perfect. Thank you. Ashley Maribel Manzano Reyes. Present. Nice. Eh, Ashley Naomi Crespin Crisóstomo. Present. Very good. Uh, Vladimir Amadeo Sánchez Márquez. Por ahí me pareció Present. ver. Vladimir. Okay. very good. Uh, Cynthia Paola Tobias de Luna. Presente. Nice. Daniela Mercedes Olivares Recinos. Present. Very good. Um, Daniela yeah, eh, Diana eh, Alexandra Martel Marroquín. Present. Nice. Eh, Elmer Iván García Álvarez. Present. Okay, very nice. Erika Ivonne Valladares de Martínez. Present. Nice. Uh, Fabiola Ernestina Mejía Sánchez. Present. Thank you. Gabriela Noemí Orellana Romero. Present, teacher. Okay, very good. Uh, let's see, Gilma Cristela Pavón Asensio. Nice. Um, Juan José García Méndez. Present. Very good. Uh, Karen Joana Quintanilla Pineda. Karen Joana, ¿no está? Si alguien tiene problemas con el audio, en el chat. Aquí estoy. Soy Fulanito, ¿verdad? Para ponerle su asistencia. Catherine Margarita Morales Hernández. Catherine Margarita? No. Eh, Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Marcia creo que sí está, pero tiene problemas quizás con su audio. Deje ver. Bueno, de momento nadie ha colocado nada por acá. Bien, déjenme continuar con la lista. Eh, Marcia Beatriz no está. Eh, María Marilyn Calles Rivas. Present. Okay, very good. Um, Noelia Elizabeth Núñez de Castro. Present. Nice. Ovidio Alexander Guevara Arqueta. Present. Thank you, sir. Uh, Santos Guadalupe Ruiz Ventura. Present. Nice. Sara Abigail Osorio de Martínez. Sara Abigail no está. Zaira Abigail Funes Aguilar. present nice victor manuel velazquez barraza present nice wendy janet silverio de alas present nice uh, williams alejandro alfaro hernandez good night present good evening thank you Xiomara elizabeth jacinto vasquez present, present. Nice. Em, Yesenia Guadalupe Landaverde Hernández. Yesenia Guadalupe. Yesenia. Ah, ok. Nice. Bien. Eh, voy a Ok, deje ver. Habrá alguien que no lo haya mencionado. Marcia, Marcia Beatriz, ¿verdad? Creo que tiene ahí algún inconveniente con su audio. Sí. Pero sí. Marcia Beatriz, ahí está su asistencia, no se preocupe. Eh, ¿Será que los mencioné a todos? ¿De casualidad habrá alguien que no lo haya mencionado? Todos son, fueron mencionados. Víctor Manuel, veo su manita levantada, no sé si tiene una pregunta. Eh, eso era, era de Andioy que quería saber si, si yo termino las actividades en dos días, no habría problema. Maestra perdón. tiene el micrófono apagado. Perdón, perdón, perdón. Sí, ahorita me di cuenta. Estoy compartiendo pantalla. Ya les muestro y respondo igual la pregunta. Eh, vamos a tener un periodo de tiempo, ¿ok? Eh, yo les voy a avisar. El día de ahora hay que empezar. Eh, el módulo. Consta de 16 sesiones. No sé si todos están en la misma página. Nadie le dijeron, mire, son cuatro meses los que va a estar aquí. O sea, cada módulo es de eh, 16 sesiones. Las sesiones las tenemos de lunes a jueves. No sé si alguien le dijeron, mire, usted va a venir los domingos, los sábados, los viernes. No. Es de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. No es a las 9 y media, no es a las 7 y media, es de 8 a 9. Yo voy a respetar minutos exactos a las 8 en punto, a las 9 en punto, ¿ok? Porque a veces tengo otra sesión y tengo que estar en la otra en punto también. Entonces, estamos claros con el horario, ¿right? De lunes a jueves de 8 a 9 estas sesiones, ¿ok? Entonces, estas 16 sesiones están divididas en cuatro semanas. La primera semana cuatro, la otra semana otros cuatro, y así sucesivamente hacemos las 16 sesiones. Quiere decir que en la semana uno, que inicia hoy y termina el jueves, usted debe de completar en la plataforma la sección uno y dos. Ya les voy a mostrar cómo usted va a ver la plataforma, cuál es la sección 1 y cuál es la sección 2 de la que yo estoy hablando. Pero para, para que tome nota, igual yo se lo voy a mandar en un mensaje en el grupo de WhatsApp. Semana 1, que es esta semana, de ahora al jueves, usted va a completar la sección 1 y la sección 2 en la plataforma. En la semana 2, que sería a partir del próximo lunes hasta el próximo jueves, usted debe de completar la sección 3 y el examen de mitad de curso. Todo esto está en la plataforma. No le voy a asignar, mire, este, escríbame este libro, mire, traiga tal cosa. No, todas sus tareas, todo su trabajo está dentro de la plataforma. Tal vez yo le pueda decir, mire, en el cuadernito escriba tres oracioncitas de esto, pero eso es algo... Rápido, que usted en uno o dos minutos lo va a hacer. Su trabajo para este módulo, pasar el módulo y aprobar y pasar al siguiente módulo está en la plataforma. En la semana 3, usted va a tener que completar la sección 4. Y en la semana 4, usted va a tener que completar la sección 5 y el examen final, que también ahí está dentro de la plataforma. Usted puede ir un poquito adelantado, sí, nadie le va a decir que usted se adelante un poquito, pero tampoco no le voy a decir, mire, termine mañana toda la plataforma y ya en todo el mes ya no venga. No, ¿verdad? Usted tra trate de ir como como a la par, ¿verdad? Como siguiendo los tiempos y si se puede ir adelantando un poquito, pues está bien, nadie le va a decir que no, pero tampoco no lo tome así como que, ah, tengo que terminar todo ahora y ya mañana ya no hago nada. No, pero eh, sí es importante que usted vaya dedicándole el tiempo necesario a la plataforma y no vayamos a llegar, como le digo, al final y, y no ha hecho nada, porque ahí sí habrá problema en el sentido pues de que este eh, es la plataforma es su, su pase pues al módulo acá tienen una pequeña información de mi persona y mi modo ¿va? lo siento ahí la foto pero pero así es este eh, poco a poco ustedes me van a ir conociendo verdad este ya llevo un poco de tiempo trabajando con este programa y se, ha, se han dado muy buenos resultados, pero como le he dicho, todo va a depender de usted. Mi nombre es Luz Guzmán. Aquí dice Beatriz, that's my second name, right? Luz Beatriz Guzmán. So, you already have my number, ahí tienen mi número. Eh, quiero ver, voy a poner aquí un, un, no sé qué ponerles aquí. Good morning, tengo nada más un sticker de good morning y good night. So, eh, para que identifiquen mi número, aunque yo creo que, que, que. Ahí voy a mandar un checkmark. Ok, ahí está mi número. Si usted desea guardarlo, pues puede hacerlo. Para que eh, podamos identificar, porque hay muchos números ahí y pues todos los compañeros son nuevos. No vamos a saber quién es quién, ¿verdad? Pero con el tiempo se va actualizando. Eh, Ahí hay parte de mi experiencia, no me voy a detener mucho en eso, ¿verdad? Lo importante es que usted empiece este proceso, ¿ok? Lo importante es que usted se ha decidido a, a hacer este esfuerzo y eso es bueno. ¿Por qué? Pues... Me imagino, y así veo a muchos acá, que usted en el día, pues usted está ocupado, trabajando, estudiando, haciendo por aquí, por allá. O sea, el estar aquí para ustedes es un esfuerzo. Y me imagino que están acá porque, pues, algo le debe de gustar el idioma en inglés, ¿verdad? Algo le debe de interesar o tal vez por su trabajo, no sé, de donde usted trabaja, se miran muchas cosas en inglés y usted necesita estar a actualizado para ser promovido tal vez a un puesto diferente dentro de la empresa. Tal vez usted está acá porque eh, en su universidad le exigen llevar el inglés a la par. Tal vez usted está acá porque piensa, no sé, aplicar algún otro trabajo en un futuro, porque le gustaría viajar, porque le gustaría conocer del idioma. Algún motivo tiene que tener usted. Por el cual está acá, ¿verdad? Yo no ve, voy a ver bien todas las cámaras, no veo a nadie amarrado, ¿verdad? Que lo hayan mandado y te metes a esa clase y punto, ¿verdad? No veo a nadie ahí que se vea así como que le, le estén apuntando aquí, ¿verdad? Y te metes y punto, ¿verdad? Entonces creo que todos vienen libre y voluntariamente. Es decir, que eh, es porque a usted le llama la atención, porque le gusta. ¿Verdad? No creo que usted esté aquí porque no tiene nada que hacer de 8 a 9, de lunes a jueves, ¿verdad? Sino que está aquí por, porque algo, ¿verdad? Le ha motivado, algo le, le, le surge por el, el idioma. Entonces, lo felicito, la felicito, porque no es, no es fácil. Y qué bueno que usted ha logrado un espacio. Mire que en estos programas hay muchas personas esperando un cupo. Entonces, ahora que usted lo tiene, no lo desaproveche, cuide ese cupo. ¿Cómo va a cuidar usted su espacio, su cupo, cumpliendo su responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Trabajar en la plataforma. Yo, eh, si bien es cierto, voy a estar facilitando cualquier información con ustedes, yo no le voy a poner notas a nadie, yo no le voy a hacer ningún examen, yo no le voy a evaluar nada prácticamente a usted simplemente le voy a acompañar en el proceso ¿por qué? porque como lo dije al inicio esto es algo bien autodidacta, usted va desarrollando obviamente yo voy a compartir un manual que espero que ya todos lo tengan y si no lo han descargado, no lo han visto en este momento le voy a mostrar la plataforma déjeme compartir la screen nuevamente pero ¿qué pasó aquí? espérenme Voy a cerrar esto porque no sé por qué lo, esta página me comparte. Vamos a ver. Bien, me avisan si logran ver mi pantalla y creería yo que sí. Bien, eh, lo que yo estoy proyectando en este momento, mire, es su plataforma. A mí me va a parecer, gracias Juan José, ahí me contestó en el chat. Ay, ay, me va, a usted tal vez le va a parecer un poco... Eh, diferente a mi, a mi eh, presentación, pero es básicamente lo mismo. Cuando usted ingresa a Inglés Corporativo, le voy a enviar el link de la plataforma y todo, ya lo tienen en teoría, se le ha compartido a cada uno en sus correos, pero por si no lo tiene, igual yo lo voy a reenviar al grupo y usted ingresa. Así le tiene que aparecer a usted, mire, este icono que diga inglés principiante módulo 1. A mí me aparece un montón porque yo tengo varios grupos, pero el de ustedes es este. Sorry ahí que mi cámara está dando ahí unos glitches. Puede que sea el Internet. Permítame de desconectar por acá porque eh, me quedo así como un... Fresh. Eh, bien, entonces esta es la plataforma. Mire, este es el, como el home bottom, el icono de, eh, de llegar a la pantalla principal. Eh, todos, por favor, a más tardar mañana, usted tiene que validar. Si usted no ha ingresado a la plataforma, a las nueve que se desconecte, por favor, intente. Por favor, hágalo. No me vaya a decir allá el último día de clase. No, fíjese que yo nunca pude entrar porque es demasiado tarde y lo que va a pasar es que usted va a perder su espacio, va a perder su cupo. Acá eh, en inglés corporativo son bien claros con las indicaciones. Quiere decir que si usted falta estas sesiones y no llega a un mínimo de conexión de un 80%, usted pierde su cupo y hay muchas personas esperando un cupo. Si usted no cumple el, el trabajo de plataforma, al final no llega a un mínimo de un 80%, ¿verdad? Yo yo no puedo hacer nada que usted me diga llorando, es que mire, que fíjese, yo le voy a entender y le voy a decir, mire, que lo siento que está llorando, pero yo no puedo cambiarle las notas, yo no puedo ponerle asignarle notas a nadie, la misma plataforma le va dando la nota con la que usted va pasando el módulo. Entonces, eh, lo menciono así porque tiene usted que estar claro en eso, ¿verdad? No va a llegar ahí al final. No, es que yo no sabía que tenía que trabajar en la plataforma, o sea, lo voy a estar repitiendo prácticamente todos los días. Trabajé en la plataforma. Si tiene una duda de la plataforma, por favor avíseme. Para eso estoy yo acá. No para darle la respuesta, ¿verdad? Mire, ¿cuál es la respuesta de la 4? No, no es así, sino para yo acompañarle, darle una explicación y ayudarle para que usted trabaje en la plataforma. Entonces, mire, cuando ya usted ha entrado a la plataforma, usted le va a dar clic al, al único. Bueno, los que ya tienen otros cursos les van a aparecer, pero el que tiene que tomar ahorita es inglés principiante módulo 1. Le da clic a este icono acá y va a llegar a esta parte. Mire, acá están las sections. Mire, section number one, two, three, four, five. Quiere decir que son cinco sesiones las que se van a trabajar en este módulo. Acá está el nombre de cada una de las sections. Quiere decir que esta sección uno y dos tiene que estar finalizada antes del jueves a la medianoche. ¿Ok? Antes del jueves a la medianoche. La medianoche es ya viernes, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener la sección uno y dos. Ya esta semana. Entonces usted empiece desde ahora. Primero validando que puede ingresar y que usted mira esto. En esta parte de acá a mí me aparece un poco tal vez distinto que lo que usted va a ver, pero acá lo importante es que usted tiene esto. Miren, Students Manual. Usted le da clic aquí y aquí está el manual. Este manual usted lo puede descargar, usted lo puede imprimir, usted lo puede tener ahí dentro de la plataforma como usted quiera, pero lo que me interesa es que usted conozca que hay un manual a seguir. Quiere decir que las clases de nosotros van a ser este manual. Yo no voy a poner algo que no esté dentro del manual. Este documento, este manual es el que vamos a trabajar en cada una de las sesiones. Por favor. Vealo, revíselo, téngalo, descárguelo, como le digo, lo que usted quiera, pero sepa que ahí está, ¿verdad? No vaya a llegar al final. Mire, ¿y cuál es el libro que ocupamos? Es el manual que está dentro de la plataforma. Quiere decir que los ejercicios que usted va a ir respondiendo en la plataforma van a ser de estos temas. No le voy a preguntar algo que nada que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad? Todo va a ir relacionado a lo que se está. Viendo, volviendo al curso, mire acá dice curso, acá es donde usted va a ir para empezar a trabajar este día, ¿cómo empiezo a trabajar? No sé qué le pasa a mi cámara, por eso la estoy desconectando y, y poniendo porque como que se, se frisa, pero vuelvo acá en el curso, mire cómo usted va a ir trabajando, usted va a ir ahora a la section number one, which is it's nice to meet you, así se llama la sección, it's nice to meet you, ¿Cómo ingreso? Ah, facilito, mire, yo solo le doy clic ahí y ya la plataforma me va a llevar a cada uno de los ejercicios que yo debo de ir desarrollando. Y en esta parte de acá, mire, acá está 1.0, 1.0 Lesson Objected, ¿ok? Usted tiene que ir leyendo, by the end of this, le of, of this lecture, participants will be, so aquí está en español, Okay. Como son módulo inicial, le van poniendo inglés-español, pero acostúmbrese solo a ir viendo el inglés para que ya vaya usted agarrando, como decimos, este, el hilo. Ya leí el 1.0, mire, acá está un botón que dice next o siguiente. Le doy siguiente y ya voy al 1.1. My name is Jennifer Miller. Aquí hay unos YouTube videos que ya están descargados. Usted no tiene que ir a YouTube a buscarlo, ya está acá solo dándole play y empiece. Y acá le va mostrando lo que la persona va diciendo. Usted ya, ya escuchó, ya vio el video, usted va siguiente y así sucesivamente. Mire, usted acá puede ver todos los ejercicios que hay que ir completando. Son varios, mire, hasta que usted llegue a la, termine todo el 1.1, 1.2, 1. 1.13, creo que sería el último. Hasta que usted llegue aquí a este, Usted va a darle next y ya se va a la sección 2. Y así es como usted, acá está ya la 2. Mire, así es como usted va a ir trabajando. Tiene que ir aquí, mire, uno por uno, uno por uno, uno por uno, trabajando todos los ejercicios. Si es un video, usted lo ve, usted trata de ponerse sus audífonos, escuchar el audio para ir respondiendo. No sé si está clara esta parte de la plataforma. Sí, está clara. ¿Alguien de casualidad tendrá alguna duda o algo que no esté claro de la plataforma? Yo tengo una duda. Andrea, Mireya, Coagen. Sí, eh, solo saber si para esta semana sería la sección 1 y 2, ¿verdad? Excelente. Definitivo, así es, Andrea, sección 1 y sección 2. Estas dos secciones son para el jueves antes de la medianoche. No vaya a esperar el jueves porque yo, el que no ha trabajado, lo, lo pongo en la hora de clase, que pongo una gran perolada de café. Y mi modo, después de las 9, aquí lo dejo con cámara abierta hasta que termina la medianoche la plataforma. Ok, así que usted no quiere estar en vela ahí conmigo con cámara abierta, mejor vaya trabajando desde ya. Para que el jueves, cuando termine la clase, mire, usted se va de parranda si quiere, pero ya usted su plataforma 1 y 2 está hecha, porque si no, no le doy permiso de irse, porque es bien importante. Y ya van a ver que no solo yo le va a estar pidiendo eso, los administradores de inglés corporativo que están en el grupo de WhatsApp, hay una persona, creo que es Andy, se presentó con nosotros ahora. Andy es el encargado de este grupo. Quiere decir que Andy el día viernes a las 8 de la mañana va a ingresar a ver las notas de cada uno de nosotros. Y todos los que estén incompletos con la sección 1 y 2, Andy va a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp diciendo fulanito, sutanito, menganito, ¿qué pasó? ¿Por qué no han completado la plataforma? ¿Por qué no han trabajado? Y si usted no quiere estar ahí entre el grupo de los más buscados, mejor trabaje, ¿verdad? Trabaje para que no vaya a salir ahí en la lista negra. Bien, eh, no sé si alguien tiene una pregunta. Me pareció ver una mano levantada. Creo que ya estuvo, Marcia. Eh, oh, Wendy, Wendy Janet, diga. Eh, yo tengo una duda. Diga. Este. Eso solamente, las tareas solamente las vamos a hacer ahí en la, en la, en la máquina o en el celular, como sea. Eh, o lo vamos a poner en cuaderno también. Muy buena pregunta, Marcia. Su trabajo está todo en la plataforma. Obviamente son clases eh, formales. Yo, yo les recomiendo tener un cuaderno, un libro, ¿verdad? Donde ir haciendo sus apuntes, ¿verdad? No me vaya a decir como alguien, no, es que yo en la mano me anoté la clase de ayer y como me bañé me borró. No, ¿verdad? O sea, es algo formal donde usted necesita hacer ciertos apuntes o imagínense surge una cuestión en la plataforma y usted diga... ¿Qué es esto? Lo anoto y en la clase que yo vea a la facilitadora yo le pregunto, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Lleve un cuaderno, ponga la fecha, indicaciones, anotando. O sea, usted es un estudiante acá, aunque es algo virtual, pero tiene usted que llevar un orden lógico de lo que se va trabajando. Bien, eh, Wendy Janet, no sé si tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Este, eh, sería de abordar la plataforma el día de mañana, creería yo, ¿verdad? Porque ahora no hemos tenido clase prácticamente. Entonces, no sé si se pudiera iniciar el día de mañana. Fíjese que la plataforma, como le mencioné, es autodidacta. La plataforma le explica, la plataforma le pone el ejercicio. Quiere decir que no tiene usted que esperar que yo vaya por ahí cuando yo voy a ir por ahí no usted debe de ir en su plataforma solito yo le voy dando aquí como más empujoncitos más extra información de lo que ahí usted está viendo pero el proceso es bastante independiente okay no tiene que esperar Ah, es que la maestra va a ver el verbo to be el otro año aparte el otro año lo completo no usted va en la plataforma y la plataforma le va mostrando ¿Cómo usted va a ir respondiendo? Si usted, Wendy, encuentra un problema, híjole, esto yo ya lo vi, pero no lo entiendo, usted viene y me pregunta. Y yo con gusto le, le voy a ayudar. ¿Ok? okay pero no, no. A mi muy bien, Wendy, no okay, esperemos hasta gracias. mañana. Por favor, mañana voy a volver a preguntar si todos tienen acceso a la plataforma. No me vaya a... Eh, no me vaya a decir, mire, es que yo no intenté. Antes de irse a dormir este día, por favor, verifique que usted tiene acceso a esto. Mire que usted está viendo esto que yo le estoy mostrando, porque si no, hay que ver qué es lo que pasa porque usted se va a atrasar. ¿Ok? Bien, eh, tengo prácticamente cuatro minutos, o sea, la hora pasa súper rápido. La plataforma que se va a estar usando es la plataforma de Zoom tiene que familiarizarse con ella. Mientras usted no esté hablando, debe de mantener su micrófono en silencio, en mute, porque si no se oye un gran relajo y que estamos en nuestra casa y que el chucho le pega al gato y que se están peleando y que el vecino y que la música. Entonces, debemos de tener el micrófono en silencio. Y, por favor, le pido, busque un lugar, cómodo dentro de su casa, donde sea que usted esté recibiendo esta clase, pero no tan cómodo como que, ay, aquí acostado en la cama y, y viéndola. No, tampoco así de cómodo, pero sí busque un espacio. Lo más tranquilo posible, porque esta es una clase. Usted necesita estar concentrado. No se vale estar en medio de la sala, enfrente del televisor y estar viendo la tele y según que me está viendo a mí, ¿verdad? No, tiene que usted estar enfocado en esta hora, es una horita nada más. Eh, busque un lugar silencioso, ¿verdad? Hable con su familia, dígale, mire, yo voy a estar de 8 a 9 en clase. Por favor, traten de no gritar mucho a esa hora, ya a las nueve empiecen a gritar, porque de repente yo le voy a decir, por ejemplo, Williams, ¿qué opina usted? Y si cuando Williams, imagínense, abre el micrófono y ahí está el gran eh, reggaetón, ¿verdad? Y va a decir, no, es que es el vecino, ¿verdad? Entonces todos nos vamos a asustar cuando escuchemos ahí eh, la música, ¿verdad? O este, si están ahí, qué sé yo, viendo la novela y y que le pega uno al otro. Entonces, cosas como esas pues no es correcto porque vamos a distraer, ¿verdad? En, en mi caso, ustedes van a escuchar a veces, hay unos grititos, son de mi bebé, entonces, él está chiquitito, pues yo le digo, no hable, no hable, más habla, pero eh, en la medida de lo posible, pues uno debe de tratar, ¿verdad? Familia, mire, yo me he metido a esta clase. Por favor, ¿verdad? La plataforma de Zoom tiene las opciones de background. Por ejemplo, en mi caso, ven ahí el logo. O sea, esto es un fondo. Si usted está en una computadora, usted puede ponerlo. Porque a veces uno dice, ay, es que aquí está pasando Fulano, entonces ahí se mira que pasa alguien. O lo que mire, que mi ventana aquí le falta un vidrio, qué sé yo, ¿verdad? Usted no quiere que le vean. Usted puede poner un fondo para que usted solo se vea su rostro y así pase alguien o lo que sea, no se nota. Son cositas que usted va a ir aprendiendo de la plataforma de Zoom. Eh, ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Apuntes, usted los debe de llevar. Eh, trabajo de plataforma, asistencia, ya dije, no se vale entrar a decir presente o, o solo entrar cinco minutos y decir adiós. Usted debe de permanecer. La cámara debe de estar encendida. Por ejemplo, ahorita en principio solo habían dos personas con cámara apagada. Ya en este momento contabilizo cuatro que no tienen cámara, porque yo acá yo puedo ver fácilmente quiénes son las personas que no tienen cámara. Entonces, si usted tiene un problema, mire. Vamos a usted va a aprender a conocerme. Imagínese que usted le urge ir al baño no por el uno sino que por el dos usted obvio verdad usted puede apagar su cámara y, y va verdad o, o, o imagínese le toca trabajar no tenía pronosticado pero le dicen mira te vas a quedar usted me pone un mensaje mire voy a estar ahora con mi cámara apagada porque tengo este problema soy fulanito. Yo voy a saber, ah, es que me dijo que estaba en el trabajo. O sea, todo es que me comunique, ¿verdad? Pero si usted no pone la cámara, yo le voy a pedir, fulano. Cámara, por favor. Ahora, si está en el baño, usted dígame, ya ahorita, me pone en el chat, deme un segundo, ya conecto, ¿verdad? No voy a poner ahí en paños menores, ¿verdad? Porque tampoco, ¿verdad? Igual, yo sé que a veces es noche, usted tal vez van llegando, no ha comido, ¿verdad? Y, y, y pues sí, en las clases virtuales, ¿verdad? Usted apaga la cámara y le pega la mordida al pan, no hay problema, pero no es que va a estar ahí. ¿Verdad? echando el gran sopón y nosotros viendo. O sea, usted a esta hora tiene que, que procurar, ¿verdad? Tener el mayor control posible. No digo que no se puede. Usted puede quitar un ratito la cámara, muerde ahí el pedazo de tortilla y de ahí vuelve otra vez. Pero que yo vea que usted esté ahí. Pero cuando usted quita la cámara y se va, yo digo, bueno, ¿será que se durmió? ¿Será que le pasó algo? ¿Será que... ¿Me escucha o no me escucha? Entonces, eh, eh, el requisito ahí se lo dijeron a usted, no es invento mío, no es que yo quiera ver que si se ha peinado o no se ha peinado. No, a mí me interesa ver que usted está ahí poniendo atención para yo poderle eh, hacer parte de, de las actividades que vamos a realizar. Bien, se me acabó el tiempo, no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta, algo que le gustaría aclarar. Elmer Iván go ahead. Eh, ya tenía una duda Dígame Es que Acá estaba viendo en el navegador Que hay una aplicación De la misma plataforma No sé si es lo mismo eh, o, o tenemos que usar el navegador Sí, háganlo mejor Desde el sitio web Porque eh, creo que la, plata, la La aplicación en sí No está habilitada Aún creería yo para ustedes Háganlo nada más ahorita del sitio del sitio web. Sí, sí, está bien. Excelente. Bien, antes de despedirlos, porque ya los estoy desvelando dos minutos, solamente necesito validar la asistencia de como tres personas que no me contestaron al inicio, pero pueda que ya hayan venido. Eh, Karen Joana Quintanilla Pineda, no está. Karen Joana, no está. Catherine Margarita, Morales Hernández. No está. Eh, Sara Abigail, Osorio de Martínez. No está. Bien, entonces a todos los demás ya les coloqué asistencia, ¿ok? Solo al final siempre voy a estar mencionando el que no conteste al inicio, porque pueda que vino tarde y se unió a la reunión, que lo pueda haber pasado. Entonces siempre le voy a colocar al final pero si yo ya no lo menciono al final es porque al principio usted contestó y ya tiene su asistencia bien so time is over espero que esta es su primera sesión sea como divertida hasta cierto punto no quiero a nadie preocupado estresado o asustado que ya mañana no vaya a venir sino al contrario verdad que usted está informado está consciente de lo que vamos a hacer y mañana iniciamos so tomorrow it will be Starting with the manual, si no lo ha descargado, descárguelo, imprímalo como quiera, téngalo en su teléfono, en la computadora, usted puede entrar a la plataforma desde su teléfono, todo lo puede hacer eh, desde el teléfono, descargarlo, igual si desean yo se los puedo compartir al WhatsApp también, yo ya lo tengo descargado y eh, mañana nos vemos en el mismo link a la misma hora por el mismo canal. Okay, so time is over. It was a big pleasure for me to meet you and I hope to see you tomorrow. Okay, espero verlos a todos el día de mañana. Okay, para despedirnos siempre vamos a decir good night. Mañana cuando ingresamos decimos good evening. Okay, good evening es como buenas tardes. No es buenas tardes, sino que es el saludo después de las seis de la tarde en inglés no se dice good afternoon good afternoon es en la tarde good evening es ya de se oculta el sol tipo 6 de la tarde ya decimos good evening okay y ya cuando nos vamos a despedir porque ya no nos vamos a ver good night okay eso ahorita sí ya podemos decir bye bye good night and see you tomorrow okay bye bye good night, good night. Good night. Good night. see you tomorrow good night bye bye good night, good night. Good night. bye bye good night good night good night everyone bye-bye see you good night good night